El reencuentro, ¿por qué ese nombre, no? Bueno, en realidad me surgió desde el alma este nombre, porque pensé que va a ser un reencuentro de almas, porque el arte nos conecta directamente con el alma, es todo lo que sale de nuestra alma, uno se plasma ahí en el cuadro, en la tela, en un obsequio, así que por eso ese nombre. Bueno, variada la muestra por lo que estuvimos viendo. Muy variada, así es. Bueno, soy profe, así que de arte, así que hay mucha pintura, muchos materiales con los cuales reciclamos y me gusta mucho plasmar en las obras, así que eso también incursiona en las alumnas, que gusta muchísimo, y de paso ayudamos un poquito al planeta. Están en el Mar del Tuyú hace unos años, me comentabas, y ahí encontraste tu espacio para seguir creando. Mira, hace muchos años, como puse en la hoja de entrada en la sala, que estoy en este camino, pero hace 6 años exactamente que nos vinimos a vivir con mi esposo Juan y encontramos el lugar, es nuestro lugar en el mundo, encontramos mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces a la vuelta de casa en un departamento que tengo para hacer de taller y ahí doy clases hace 6 años, así que feliz de la vida. ¿Ese entorno distinto te ayudó a crear de otra manera? Sí, me ayuda muchísimo porque es otra calma, otra paz. Y uno se va reencontrando con un montón de cosas que en la cotidiana de la ciudad pasan desapercibido. Así que, y a pesar de que somos almas sensibles, como todos nos dicen y demás, sí, me reencontré con muchísimas cosas que antes no veía. Sos docente para alumnos, alumnas de diferentes edades. ¿Cuáles son los desafíos? Por ejemplo, con los más chiquitos, con los adultos. Bueno, tenemos de todo, muy variado, muy variado. Tengo alumnado mayor, adultos mayores, que están muy conectados con el arte, con las clases, y hacemos pintura, macramé, mucho reciclado, porque es una manera de ayudar y poner nuestro granito de arena para el planeta. Y con los niños, bueno, hacemos mucho y de todo, desde pintura y reciclado, y también trabajamos mucho con porcelana fría en muñequería. Entonces eso los niños adoran. Bueno, invitamos a que pasen por la sala de exposiciones. ¿Por qué? Y porque van a encontrar cosas lindas, diferentes, y realmente el lugar nos ayuda a pasar un momento agradable, así que yo les digo que no se lo pierdan, que me conozcan un poquito, acá está mi alma en la exposición, así que, y los esperamos a todos con mucho placer.